Okay, welcome, good evening, good night. Um, welcome guys, welcome back. Tonight, once again, we are well going to be working on the finishing details of our process, the first of many, I hope, for you. And um, yeah, we are going to be talking about those last few topics once again. Remember, last night we got carried away talking about the um well, the different words you guys had, and we only went to check a little bit on the information regarding the class. For tonight, I truly hope we're going to be covering more of that information. So, um, yeah, I hope you're ready. I hope you um, have had time to rest. And tonight, we will get to learn and practice more English. Okay, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más. Bueno, esta noche. vamos a tratar verdad de completar lo que sería la mayor parte ya de la información de la, los temas de la plataforma y pues igual es, eh, tomando en cuenta el hecho de que anoche nos tomamos mucho tiempo verdad para hablar acerca del, del vocabulario y las palabras que, que les había comentado anteriormente esta noche sí vamos a estar ya cumpliendo con los requerimientos de trabajar más en los temas de la plataforma pero antes de llegar a eso Sé que de momento debo una actividad que teníamos que revisar con AID, así que vamos a esperar, ¿verdad? Más eh, de otro momento vamos a estar revisando eso. Um, pero quisiera saber si ustedes, los que ya están acá, ya lograron terminar la mayor parte de los ejercicios o si, si aún tienen eh, secciones que les haga falta completar. Si les hace falta el examen final, igual, todavía podrían completarlo esta noche o mañana pero recordarles que mañana sí ya sería la fecha límite, ¿verdad? Ya en el caso de, bueno, si ustedes aún deben terminar eh, cualquier sección previa o esta sección 5 o el examen final, sí sería muy aconsejable y deseable que lo logren hacer, pues ya sea esta noche o mañana durante, durante el día, porque en muchas ocasiones ya a eso de las 6 de la tarde se inicia con las revisiones y todo lo que, lo que tiene que ver con um, pues asegurarse, ¿verdad? Que los participantes han logrado el 80%. Por lo tanto, eh, sería pues importante que ustedes hayan eh, podido terminar para, para esa hora y de esa manera pues ya no van a tener que recibir mayor notificación, ¿verdad? Más que quizá pues la oportunidad de inscribirse en el siguiente curso y dar continuidad a su proceso. Entonces, quisiera saber, ¿tienen alguna, alguna duda que les haya surgido con, con las últimas secciones o el examen final? ¿O ya estamos eh, pues listos con el trabajo de la plataforma? Eh, yo lo terminé, teacher. Good night, perdón. Ay, no, está bien, no hay problema. ¿Y qué, qué tal, cómo salimos? Eh, sí, había unas, eh, por ejemplo, en la sección 5 había unas que... que... Bueno, nos costaba bastante porque, la, por ejemplo, la del sonido, tal vez lo, lo, lo interpretamos de una forma y a veces solo es algunas letras que, que, que sentía que me comía, por decirlo así, uh -huh. pero sí, estuvo bien. ¿Estuvo bien? Ya, ya, ya lo finalicé. ¿Cuánto tuvimos por todo? ¿Un 85% o 100%? Es, ahí me decía 100%, me dieron un certificado. Muy bien, y no había problemas con el certificado, este, porque esa es otra cosa que suele suceder. Ah, no, no, bueno, no, 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 no me dio problemas. Ah, okay. Siempre Pero, ustedes uh -huh. asegúrense de eso. Vaya, yo les he comentado, ¿verdad? Que no hay ningún problema con que ustedes estén trabajando de forma adelantada. O sea, ustedes bien pueden. Eh... Hay algunas personas a veces que se generan esa costumbre, que yo consideraría, pues, que no es bueno. Um, que en la primera semana se ponen, trabajan todo, lo terminan y pues ya tienen el certificado. Pero en muchas ocasiones, o sea, quedan algunas lagunas, ¿verdad? Algunas dudas de cosas que no se logran explicar del todo por parte de los videos que, que se facilitan. Los videos en sí son como un estilo de guía para que ustedes sepan, o sea, la temática que se está tratando, pero eh, no es como completo, quizá, toda la información. Entonces... Algunas personas tienen eso, que en la primera semana les gusta terminar y entregar todo, pero luego eh, en muchas ocasiones han tenido ese reclamo, ¿verdad? Que pues los certificados tienden a tener errores. A veces puede ser la firma o situaciones similares. Por lo mismo, en muchos casos los, los, um, los certificados no van a estar disponibles desde el principio. Habrá muchos casos en los cuales los certificados estén disponibles ya pasando quizá la segunda, tercera semana para evitar, ¿verdad? Eso de algunas personas que pues, se ponen a apurarse demasiado, diríamos nosotros, en, en terminar el trabajo de la plataforma. Pero lo que les quería comentar es que siempre que ustedes tengan ese tipo de problemas, o sea, con ya sea un certificado o algún ejercicio de la plataforma, pues traten de informarle a su facilitador um, que pues... Quién sabe, quién será el siguiente, pero siempre traten de mantenerlo, verdad, o mantenerla eh, actualizada o actualizado en cuestión de lo que sea que les esté sucediendo, porque sí hay ciertos errorcitos que se van detallando, um, pues la, la parte administrativa casi siempre está trabajando en solventarlos, pero pues siguen siguen apareciendo, verdad, uno que otro detalle de vez en cuando que pues perjudica a veces, por ejemplo. Algunos audios que no cargan, algunas imágenes que simplemente no funcionan. Entonces, eso siempre es importante que ustedes, como participantes, nos ayuden, ¿verdad?, a estar actualizados y, pues, saber qué es lo que está sucediendo. Porque en la semana pasada se reportaba que algunos certificados mostraban la firma. Como un cuadro blanco, o sea, parecía la firma, ¿verdad? Pero parecía un cuadro blanco exageradamente grande en donde estaba la firma. Y eso hacía que parte del sello y de otra información no se lograra visualizar de manera correcta. Así que por eso es que se invita a que ustedes siempre nos hagan saber, ¿verdad? Cuando hay esa clase de errores. Pero bueno, um, creo que todavía no ha llegado ahí. No, todavía no. Entonces, no sé, si no hay. De Ay, ahí viene ya. Si no hay eh, más que reportar, o sea, mayor detalle, ¿verdad? Tomen en cuenta eso. Si mañana aún no han culminado, para eso de las 5 o 6 de la tarde, es probable que estén recibiendo alguna que otra notificación en la cual les soliciten, ¿verdad? Que, que terminen de trabajar eh, los ejercicios. Y pues eso lo podríamos terminar de hacer también mañana por la noche. Bueno, por ahora, Aide, no sé si ya estamos seguros de cuál era eh, la sección o el ejercicio que íbamos a trabajar. Eh, es el ejercicio donde hay sonidos. Esos no, no logramos identificar okay, ¿Qué, qué verbo es el que tenemos que Ah, ya, creo que ya sé de cuál estamos hablando. Creo que ya estoy más o menos al tanto de cuál es ese. Es el 5.13, uh -huh. Creo que ese, ese es, porque ya anteriormente hemos tenido que, que revisar ese también. <coughs> ok, let's see 5.13. ¿Qué um, Mary doing? Ajá, uh -huh, ese sería. So, ¿qué es el Tenemos diferentes sonidos. Es cierto. Ok, déjenme un momento. Ya ahorita vamos a, vamos a, a, a revisarlo. Okay, um, okay. let me see. Okay. Vamos a ver si les puedo compartir la pantalla con sonidos también para que ustedes estén um, escuchando la misma parte que yo vaya escuchando. Un momento. Okay, Doki. So. Select like microphone speaker. Okay. Share screen. Multiple advanced settings options. Share multiple participants. Share participants. Creo que no tenemos aquí en esta en estas settings el compartir. Oh, here we have it. Share audio. Okay. Muy bien. Aquí lo tenemos. Este sería el infame, el 513. Este ejercicio ya cierto, ha, ha producido problemas a algunas personas. Ok, vamos a ver, vamos a escuchar. Eh, me confirman en un momento si lo logran escuchar ustedes también. Y aquí va otra vez el hecho de que a veces no cargan. Vamos a poner en otra pestaña. Answer questions about each sound. Ok, ¿lo pueden escuchar eh, el audio? Sí, se, sí oye. se oye. Sí, se oye. Ok, muy bien. <laughs> So one. We are going to restart. answer questions about each sound. One. Okay, so the first one, ahí lo tenemos, ¿verdad? En el primero logramos escuchar carros, sí. Eh, se escucha luego también un horn, que era la, la palabra que preguntaban anoche, horn, eh, lo del pito. Entonces. Aha, uh -huh. what is Mary doing? What's Mary doing? In this specific case, she's driving. See? She's driving. Para esa la tenemos. She's driving. Déjeme, ok, al menos en la siguiente ya no lo tengo. Great, ok, two. so two. Ok, ese es un poco complejo, ¿verdad? O sea, porque suena como si estuviese lloviendo, como si está golpeando agua. Uh, al menos, pues yo como ya sé qué es, uh, me, suena, me suena eso. Pero, ¿qué logran identificar ustedes en el número dos? ¿Qué está Mary haciendo en el segundo sound? Swimming. Swim. 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 Sí, pero sí. sería swimming. Ok, pueden colocar uh -huh. como swimming. Este, esta específicamente se las acepta como swimming. O también, si ustedes lo colocan de forma completa, she is swimming. Este creo que es el único que acepta solamente swimming. Pero la oh, más. I, el de arriba también drive. O también lo aceptaba solo driving. Ah, ok. Driving, yeah. um, pero la forma más correcta sería escribirlo completo, ¿verdad? She is o she's. Vamos a escribirlo contractado, ya que a esta plataforma le gusta más la contracción. Ok, so she's swimming. She's swimming. That's the, the second activity that Mary is doing. Okay, what about the number three? Three. Okay. okay. Akeno sonava number three. What's Mary doing in number three? Eating. Eating. Eating, yeah. She she's eating. She's eating. ¿Alguien podría decir she's eating out? Eso eh, sería una forma de referirnos a el hecho de que ella puede estar pues, en un restaurante. Sí, puede estar cenando en un restaurante porque se escuchaba el sonido, eh, like background sound de, la, de las demás personas que estaban allí. Pero ella específicamente, well, she's eating. So, eating. Ok, let's hear number four. Four. Heaven's The yeah. Straight next Wednesday, night Five. Okay, so for, ooh, for number four, ¿qué no sonaba? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que estaba haciendo Mary? She is watching. Watching, yes. So she's watching. She's watching, but what is she watching? Well, in this specific case, I think, if I remember well, it would be she's watching TV. I think it was she's watching TV. Oh, no, funcionaba solo con she's watching, Erika. No, es con TV. Okay, she yeah, she's watching TV. Okay, very good. She's watching TV. Um, okay, so let's hear number five. Five. Dijo, es viernes el cuerpo lo sabe, dijo Mary. Okay, so what's Mary doing on number five or in the fifth sound? She's dancing. She's dancing. She's dancing. Oh, dancing. So she's wrecking the dance floor. She's dancing. Mary, in the fifth sound, is basically just dancing. Number six. Six. Okay. A qué nos suena que está eh, Mary haciendo en number six? Sound number six. What is Mary doing? Eh, eh, bike Sorry, what was that? Bike Biking. Biking. Uh -huh. She's so, riding, riding a bike. She's riding, riding a bike. Riding, a bike. riding, riding a bike. Ok, este verbo, the ride, cuando ustedes utilizan este verbo, ride, <coughs> perdón, casi siempre se va a utilizar cuando estamos hablando de cosas eh, en las cuales nos montamos. O sea, que hacemos esto, como estamos así, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, en un caballo, you ride a horse. So, when you're on a horse, you're riding a horse. ¿Sí? En un caballo, you're riding a horse. Cuando ustedes van a la feria, eh, de hecho, las, las máquinas, por decir así, en la feria, se llaman rides. rides. Entonces, you are riding, por decir algo, en la Chicago. You are riding no, por, in, the, in the Ferris Wheel, Sí, dime, Juan. Es por, es por eso que porque está hablando de, de riding, riding, perdón. Sí, es por eso de que en, la, en los juegos mecánicos que hay para los niños pequeños, en los juegos comerciales, es por eso que se llaman City Rides. Uh -huh. city rides es por eso. Sí, sí, creo que dice City Rides, ¿verdad? City, city, city sí. No sé si lo podría escribir, es que suena, suena un poco entrecortado el, el sonido, desde el principio lo estaba escuchando así, como sí. entrecortado, no sé si lo podría escribir para ver um, a qué nos referimos. Okay. No, ok. no hay problema. Vamos a ver si lo encontramos así como no sé la idea. Ok. Uh, meanwhile, antes de llegar ahí, uh, kid rides. Oh sí, eso ah. sería para los, ajá, los juegos mecánicos para niños. Sí, el kid rides. Ah. Sí, exactamente. Entonces ah. siempre que hablamos de los de los juegos mecánicos, o sea sean estos pequeños, grandes, los vamos a conocer como rides. ¿Por qué? Por lo, por lo general, ¿verdad? En los juegos mecánicos nosotros estamos, o sea, como estilo al aire libre. Cuando ustedes están en un carro, ahí no necesariamente se conoce como rides. Ahí es, o sea, just drive, porque pues ustedes están, están controlando, ¿verdad? Eh, el carro. O si no, ustedes se refieren a la persona que los está llevando. Like, eh, Si ustedes no son quienes manejan, pueden decir, Marvin Drives Me to Work. Entonces, Marvin me lleva al trabajo, pero no dicen... My Marvin takes me to work, sino drives me. El hecho es que uh, a través de la, de la conducción de Marvin, ustedes llegan al trabajo. Por eso mismo se utiliza solamente Marvin drives me to work. Pero por lo que al principio les dije que este verbo ride se utiliza casi siempre con cosas en las cuales ustedes se literalmente montan, es porque hay una cosa con la que no funciona de esa manera, o al menos esa cosa no los tiene a ustedes como al aire libre, sino que ustedes están dentro de, de ese medio de transporte y es eh, mayormente en los autobuses. Sí. En los autobuses ustedes ¿verdad? están pues, dentro del bus, pero se les llama siempre ride, you ride a bus. Hoy en día es mucho más común que se diga take a bus, o sea, ya se, se, se escucha poquito, pero si en algún momento ustedes escuchan... Um, que alguien cuenta una historia y dice Oh yeah, when I was riding my bike to work Sorry, when I was riding the bus to work No significa que esa persona estaba Como en antaño, que venía encima Del bus, sino que es simplemente Que el verbo ride también se puede Utilizar para hablar acerca de eh, Pues el viaje, ¿verdad? En autobús Ok, vamos con el seventh, seventh Sound, a ver ¿Qué es lo último que estaba haciendo Mary? Ay, no, ya no cargó Okay, Mary, what are you doing? Okay, so sorry guys. We're going to reload and see once again or here once again. What's she doing? That's when she was dancing. That's when she was dancing. Okay. Good. On... Okay, okay, so let's hear this one. Seven. Okay, so in sound number seven, what's she's Mary doing? Playing. She's playing tennis. She's playing tennis. She's playing tennis. Okay, so she's playing tennis. We're going to check now and see if we got them right. And yes, oh wait, no, there's one mistake. She's watching TV. Hmm. Yo ahí como. Como escuchando radio más que TV. Really? En eh, Chi, sí, eso sí me dio problemas a mí, pero lo puse sin el apóstrofe. Lo oh, separé, she... she is watching y. Ok, so she is watching, sí, porque eso está raro, porque lo que se mostraba en sí era. No, she... so only she is watching. Let's see, only she is watching. Nope, watching. So no. Eh, tiene que ir TV también, teacher. Sí, sí es watching TV. TV, pero vamos a ponerlo sin el punto. Sin sí, el punto, tal uh -huh. vez. She's watching TV. there we go. That's it. Qué raro. Por lo general nos, nos dijeron al principio que les recordáramos que el punto es importante. Bueno, entonces she's watching TV without a period, Sí, sin el punto sería. She's watching TV. So, these are the activities that Mary was uh, doing during the sounds. She was driving, she was um, swimming, she was eating, she was watching TV, she was dancing, she was riding a bike, and she was also playing tennis. There was an eighth sound, pero para ustedes eso no será necesario, ¿verdad? El, el octavo sonido no lo vamos a necesitar. Ok, entonces, estas eran las actividades de Mary. ¿Alguna otra sección como esta en la cual ustedes tengan dudas de momento, o la, las demás, ya las tenemos claritas? Bueno, voy a tomar eso como un sí. Uy, oh, claro. Sorry. Yo tenía una duda. En, uh, en el 5.10, en uh -huh. la uh, 3, Ok, 510 and then number 3. Let me see, 3. Oh, wait. Uh, who's having breakfast? Breakfast is being Oh, yeah. Ese sería para Sue and Tom. Sue and Tom are having breakfast. El motivo o la confusión, yo entiendo que nazca, ¿verdad? De que a veces, o sea, las personas están ahí simplemente comiendo, pero... Porque entendemos that they are having breakfast because of the time, because it's 7 a.m. Entonces, como son las 7 de la mañana, entonces vamos a escribir that the ones that are having breakfast are Sue and Tom. Sue and Tom. Yeah, I think that's the way you would spell that, Sue and Tom. And we're going to check. Ay, Dios santo, aquí tienen que hacerlos todos. <laughs> Bueno, um, so what's Marcos wearing? He's wearing pajamas. Um, what's Celia Celia wearing? She's wearing a suit. Um, I think it's suit. Let me see, yeah, She's wearing a suit. Why are James and Anne having lunch? Mm, not having lunch because it's noon. Where's Andre working. He's working. In Moscow. Okay. What? <laughs> Did I get them all wrong? <laughs> well, anyway, uh, so no, Su and Tom. Tampoco era esa. Let me check. En esta sí es and Tom. having breakfast. I having breakfast. Oh, okay, my bad. I was also putting Su and Tom, and I never are having breakfast. Bueno, entonces esa sería la forma correcta. So Sue and Tom are having breakfast. Ahora sí. Sue and Tom are having breakfast. Y aquí me equivoqué. He's wearing pyjamas. I'm having lunch because it's noon. I'm having lunch because it's. No. Because it's noon. What the heck? Oh, have. My bad, bueno no leí. Okay, ahora sí, eso sería. Entonces sería Sue and Tom are having, see, are having breakfast. Y así sí lo vamos a tener correcto. Thank you very much, Erika. Muy bien. Eh, ¿Alguna otra sección en la cual tengamos duda de momento? Okay, I think that's a no. Um, so, we are now moving on to this section. Si sí, vamos ahora entonces a continuar con el trabajo que teníamos ayer, recordamos que esta conversación la vamos a practicar no ahorita, sino al final de esta clase. Y por ahora vamos a hablar un poco acerca del present continuous, que es exactamente el tema que estábamos eh, tratando hace un momentito cuando hablábamos acerca de, los, de las actividades eh, pues que se estaban desarrollando. Eso se refiere al Present Continuous. Ahora, ¿qué es el Present Continuous? El Present Continuous es un tiempo en el cual ustedes están desarrollando una actividad. Por ejemplo, cuando ustedes están cantando, ¿sí? no dicen I am sing, sino que vamos a decir I am singing. Una de las características principales de este tiempo es que utilizamos el ING o la ING. Al final de los verbos. Ese será el cambio principal. Ahora, depende de cada uno de los verbos y la forma en la cual el verbo está estructurado. Así el cambio puede afectarlo de alguna forma, ¿verdad? Eh, como puedes pasar en las terceras personas para los verbos en, en presente simple. Eso eh, es, pues depende de cada uno de ellos, como les comento. Pero por lo general, el cambio principal que ustedes van a encontrar para el present continuous. Es que los verbos van a estar situados en su forma ING. Esto cuándo lo vamos a usar? Pues en realidad esta es una de las, de las estructuras que usamos más a menudo. Por ejemplo, cuando yo les pregunto, "How are you doing?" Sí, o sea, les pregunto cómo estás, es en este momento cómo estás. No estoy preguntándoles "How were you yesterday" o "How are you going to be tomorrow", sino que en este momento "How are you doing?" Eso significa cómo estás, recordamos, verdad. Diferente a la otra frase de What are you doing? Que esa es qué estás haciendo, pero eso es muy, muy, muy distinto. So, um, are you wearing a suit? Por ejemplo, este sería una pregunta de yes or no. Sí, yes or no. Are you wearing a suit? Significa, verdad, si estás utilizando un traje. So, right now, um, Liliana, are you wearing a suit? At this specific time, are you wearing a suit? Sorry. Sorry, oh, no. are are you wearing a suit? The first question. Hola? Yes. Uh huh. Tell me. Are you wearing a suit? Ah. Uh, Y me está, me está preguntando si, si, estoy, si estoy cantando, ¿cómo, ¿Cómo era la pregunta. No, wearing a suit. Esta pregunta de acá, la primerita, significa si está usando, o sea, si, está, si trae puesto un traje. Say, ¿Are you wearing a suit? No, uh -huh. I am not. No, I am not, exactamente. Si en el momento ustedes no, no están realizando esa actividad, significa que no, ¿verdad? ¿Are you wearing a suit? No, I am not. Ahora, in the case specifico de Marvin Marvin are you wearing glasses Are you wearing glasses Marvin Yes I am Yes I am very good because you are wearing glasses as the, at this specific time okay. okay um what about Gabriela are you wearing a green blouse Are you wearing a green blouse Gabriela Perdón, ¿qué es wearing? Wearing sería utilizando. Cuando hablamos acerca de las prendas, eh, ah, yeah, okay. ajá, el, sí. el vestuario yeah. y cualquier accesorio. Very yeah, good, yeah. so great. Are you wearing a suit? Signi Perdón, a, a green blouse. Significa que en este momento, sí, estamos utilizando, ¿verdad? Eso a lo cual nos referimos. Um, si yo les dijese, are you, um, let's say, practicing English? Practice in English. Are you practicing English, Aide? Are you practicing English? Yes, it's it is. Okay. I am. Yes, I am. Okay. Great. Okay. Um, vamos a ver, Aide. Vamos a quedarnos ahí. No, vamos a quedarnos ahí. Are you shooing? Excuse me. Are you chewing? Chewing de... es masticando. Okay, <laughs> ok, un nuevo verbo, ¿verdad? shoe. sí, solamente shoe así significa masticar. <laughs> Are you chewing? Es estás masticando. Great. Are you chewing? Muy bien. Entonces, esa sería la manera en la cual vamos a, a utilizar eh, los el present continuous. Vamos a ver para las diferentes formas que pueden existir o los diferentes pronombres igual verdad eh, lo que vamos a seguir siempre será el ejemplo de los cambios y en el caso de que nos pregunten acerca de una persona pues um, like is she wearing boots está ella usando botas ustedes pueden decir yes she is o no she's not una cosa que muchas veces no se menciona y que pues a mí siempre me gusta recordarles es que también ustedes tienen esta otra opción. Eh, sé que para muchos es conocido, pero algunas otras personas tal vez no saben, ¿verdad?, eh, utilizarla. Sí, en el caso que ustedes no sepan, o sea, porque pues puede haber un caso en el cual ustedes no saben que, que, que si ella está o no utilizando alguna prenda específica, ustedes pueden decir, I don't know. I don't know, o la forma más rápida de pronunciarla, I don't know. Sí, I don't know. So, I don't know, I don't know. Cualquiera de estas eh, será una, una forma válida cuando ustedes pues no tengan idea si esta persona está o no está eh, realizando aquella actividad. Y el I don't know se utiliza para muchas otras cosas, claro. O sea, pues, siempre que no sepan algo, ustedes pueden utilizar el I don't know. De hecho, esa fue mi primera frase um, completa en inglés en la universidad, porque yo no, no sabía qué era lo que me estaban preguntando en mi primer día de clase. Pero bueno. Is she wearing boots? O sea, si a mí me preguntan si ella está usando botas, si yo la vi que ella trae puestas las botas ese día, pues yo puedo decir ya yes, she is. Yes she is. Si quiero ser mucho más expresivo, en estos uh, en el curso de, de momento yo no les pido que ustedes den respuestas más 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 alargadas, pero siempre es importante tener en cuenta que pues mientras más vamos aprendiendo, mejor se espera, ¿verdad? Que que podamos Utilizar las frases en inglés. Así que podría ser esperado que ustedes digan: Yes, she is wearing boots. O Yes, she is wearing, I don't know, describing, for example, the boots. She is wearing um, purple boots, en el caso que sean botas moradas. O she is wearing pink boots. She is wearing white boots. Eh, describir un poco más aquello que se nos está preguntando para que la persona tenga una idea un poco más específica también de la respuesta. So, is she wearing boots? Yes, yeah, she is. Or if you don't know, no, she's not, or she isn't, en el caso que ustedes estén seguros que ella no está utilizando botas, y si no saben, I don't know. Sí, I don't know. Eso solamente viene a ejemplificar un poco también el cambio, verdad. Cuando eh, utilizamos las terceras personas y she, vamos a contestar con she is. Siempre recordar eso también. No vamos a contestar con um, yes I am. Si nos preguntaron por she, si preguntaron por she, yo contesto con she. O si me preguntan aquí, por ejemplo, también is um, Jennifer. Sorry, it's con okay there. So is Jennifer um, wearing a headset? So I'm, I'm gonna ask. Stephanie, tell me, Stephanie, is Jennifer wearing a headset? No la logro ver, pero. No sé si está utilizando. Jennifer, Jennifer Torres. No, no logra verla, Jennifer Torres. Quiero ver que está en el celular. Ah, ok. Sí. Ahorita la buscamos. Jennifer Jennifer, aquí estoy, estamos aquí, estamos aquí. Ah, sí, sí. Yes, oh, is... yes, she is. Yes, she is. ¿Sería correcto si yo digo, yes, Jennifer is? Sí. Sí, sí porque está sustituyendo el... Sí, sería correcto. Um, sería al revés oh, no. sería ah, al revés perdón. Uh -huh. sí, sí, para razón. las respuestas para las respuestas siempre vamos a utilizar el, el she ¿sí? a ver al principio vamos a utilizar el she si ya aquí luego yo quiero decir algo con el nombre aquí sí yo puedo decir Jennifer is wearing um, wearing her animal print um, boots sí entonces, el, al principio de las respuestas, yo siempre, si a mí me preguntan por Jennifer, si es una chica, entonces yo voy a decir, yes, she is, porque pues eh, no está bien que utilicemos el, el pronombre, eh, perdón, el nombre en una respuesta, al menos al principio cuando vamos a decir, yes, ¿sí? Cuando yo digo, yes, voy a decir eh, la respuesta con el pronombre que corresponda, si es un chico, por ejemplo. Um, let's say Carlos. So, is Carlos wearing boots? Yes, he is. Y aquí, pues una vez más, reemplazamos. Y si vamos a explicar algo más de Carlos, podemos aquí sí a decir verdad. Carlos is wearing his animal print boots. Aquí no es obligación que digamos Carlos. Aquí también podemos decir he. Yes, he is. Porque ya se mencionó anteriormente que la persona de la cual estamos hablando es Carlos. Entonces, en la pregunta. Si sí, sí es necesario. Recuerden esto que yo les dije hace como unas cuatro clases. Cuando ya hemos hablado anteriormente eh, de la persona, digamos que estábamos simplemente conversando acerca pues, de Jennifer, ¿sí? específicamente estamos hablando de Jennifer y de la nada a uno de ustedes se le ocurre preguntarme si Jennifer estaba utilizando pues, sus botas. Entonces ahí sí podemos decir: Is she wearing boots? Porque ya estábamos hablando de Jennifer. Since ya Jennifer era parte de la conversación, pero si en ningún momento yo había mencionado a Jennifer, si yo solo paso a la par de alguien y quiero saber, ¿verdad? Si Jennifer está usando botas, yo no lo voy a decir, is she wearing boots? Porque ahí significa, está ella usando botas. ¿Cuándo sí puedo hacerlo? Por ejemplo, si es un estilo de broma, digamos, en el trabajo ya sabemos que hay un compañero que todo el tiempo... Um, se viste de formas un poco extravagantes. Entonces, y esa, per esa persona se convierte ya en el he o el she, si ¿sí? en el él o ella, ¿verdad? Que ya por la broma no decimos el nombre. O sea, ahí sería is she wearing boots? O sea, está ella, sí, ¿recuerdas esa ella utilizando botas hoy? Ahí sí puedo decirlo así nada más. Pero si no estamos hablando de esa persona y si necesariamente yo quiero saber, ¿verdad? Si alguien está utilizando algo o está haciendo algo. Esto no se trata solamente de ropa, sino si está haciendo algo específico. Y en ningún momento antes en la conversación la hemos mencionado, ahí es necesario que utilicemos el nombre. Entonces ahí yo tengo que decir por fuerza: Is Carlos. Um, driving a van yeah is Carlos driving a oh, wait no a van is with uh, this V so is Carlos driving a van See, ¿Sí? está Carlos manejando una van bueno yes he is he is bueno aquí ya no ya es muy complejo pero entonces aquí yo debo mencionar el nombre de Carlos si ya antes yo dije verdad oh yeah um, Carlos he used to he used to ride a bicycle Um, to come to work, but now he doesn't. Entonces yo puedo decir ahí, ¿Is he driving a van now? ¿él, ¿Está él manejando una, una camioneta ahora? Porque pues ya estamos hablando acerca de Carlos. Pero si yo nunca mencioné a Carlos antes, yo deberé decir el nombre de Carlos. Ok, entonces eso es algo que debemos recordar. Y luego que en las respuestas, cuando yo digo yes, tengo que utilizar el pronombre. No voy a usar el nombre, ¿El nombre se puede utilizar después del punto? Sí, después del punto acá, del yes he is o no he isn't. Aquí ya se puede utilizar el nombre de la persona o se puede utilizar el pronombre. Eso ya dependerá, ¿verdad? Eh, entonces, ese es un punto que debemos tener bastante claro. Cuando la persona ya es parte de esa conversación, ustedes fácilmente pueden utilizar en la pregunta la, eh, el pronombre correspondiente. Pero si la persona no ha sido mencionada nunca en la conversación, debemos utilizar el nombre que corresponde a esa persona para poder identificar de quién se trata, o sea, o a quién nos estamos refiriendo. Ya el resto de la conversación de ahí hay más. mientras ya se mencionó esa persona, ya podemos utilizar el he o she, depende de, de, de quién se trate, todo eh, el tiempo que vamos a hablar, ¿verdad? Acerca de esa persona. Ok, eso para las terceras personas. Luego, para hablar acerca de un grupo, una vez más tenemos Are they wearing glasses? Eso sería verdad para pues, dos personas o más. Y una vez más, recordemos, si no hemos hablado antes de las personas en ese grupo, aquí yo debe preguntar Are, for example, Merv Marvin and uh, let me see who else is wearing glasses that I can actually see. Um, son los únicos you. dos a los que puedo ver. You. Who? You. Oh wait me yeah that's right sorry <laughs> oh yeah that's right. Marvin and Oscar los, es que como no son el problema es que yo no estoy acostumbrado porque como son lentes solamente de protección para la pantalla oh, okay. no soy consciente que los tengo puestos todo el rato solo esta hora es casi siempre que los uso. ya yeah, um, are ¿Marvin y and Oscar wearing glasses? So yes, they are. In this specific case, we are wearing glasses. Marvin and I will be right now the only people wearing glasses. Oh, and Stephanie, Stephanie is wearing glasses as well. So, um but if we're not if you haven't mentioned, si no hemos mencionado hasta este punto ni a Marvin ni a Oscar, ahí tendríamos que preguntar, ¿verdad? Are Marvin and Oscar? But si ya nos mencionamos anteriormente, ahí sí yo puedo decir are they wearing glasses. Um, eso es una pregunta bien específica. Por ejemplo, también esto lo puedo reemplazar fácil. Um, por having lunch lunch today. Are they having lunch today. ¿Van a comer hoy o van a, van a almorzar hoy? Entonces, eh, puede ser otra pregunta que utilicemos, ¿verdad? ¿Van a, ¿Van a almorzar ellos hoy? ¿Are they having lunch today? Y una vez más, si estas personas no han sido mencionadas en la conversación, Siempre tenemos que reemplazar ese pronombre de por las personas a las cuales nos estamos refiriendo. Ok, espero que esa parte esté quedando clara con las preguntas porque es bien importante que tengamos eh, pues la idea ¿verdad? específica de cuándo usar el nombre y cuándo ya podemos utilizar el pronombre. El pronombre siempre se va a poder utilizar cuando la persona o las personas ya fueron mencionadas. Eso, claramente en el caso de las terceras personas, porque con el you, ahí sí no hay problema, o sea, no, no es necesario, de hecho con you es hasta raro, ¿no? o sea, no, no sería válido, el colocar aquí el nombre, o sea, porque pues estamos, um, dirigiéndonos a, a la persona, que está pues en conversación con nosotros, ¿verdad? Ahí directamente le decimos tú, are you wearing, wearing glasses, for example, y pues en ese caso, pues ya estamos hablando con esa persona, no voy a decirle, por um, ejemplo, are Marvin wearing glasses si estoy hablando con Marvin, porque eso no va a tener ningún sentido. Entonces, eh, con el you, ustedes no deben reemplazarlo. Este, esto del reemplazo de pronombres por nombres se trata acerca de las terceras personas, cuando esa persona no está, ¿verdad?, en el grupo en el cual nosotros estamos conversando, pero sí es parte de la conversación. Um, pues de los datos, al menos, que estamos transfiriendo. como estamos chambreando, vaya. Ok, um, so we have this conversation, this is another conversation. Estas son dos conversaciones que vamos a practicar y las vamos a ir a practicar ahorita para poder, sí, esto, esto sería eh, lo que vamos a tratar de hacer. Ya si después de esto tenemos un poquito de tiempo, vamos a hablar acerca del time, que esta sería simplemente mencionar algunas de las zonas horarias, ¿verdad? Sabemos que eso pues es algo que um, cambia dependiendo de la parte del mundo en la cual estemos. Así que esta sería la otra conversación. Recordemos, van a ser dos, la que veíamos anoche y esta otra. This one is titled I'm really hungry. Sí, I'm really hungry, tengo mucha hambre. So, and the conversation goes like, hi mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Muy bien. La conversación es bastante sencilla. Esta, en realidad, acerca de lo que trata, es simplemente pues, un. Joven, un niño, digamos, que se despertó a eso de las dos de la mañana con hambre. Sí, él, o sea, saluda a su mamá, ¿verdad? A quien también despertó. ¿Quién le pregunta, What are you doing? Significa, ¿qué estás haciendo? Esto es algo que ya antes eh, hemos hablado. En ocasiones, ustedes van a ver estas preguntas así que tienen el nombre de la persona. A lo que se refiere esto, el uso del nombre de la persona en la pregunta, es porque. Es bastante más directa la pregunta. Y si ustedes están en un grupo de personas también, pues con esto, ¿verdad?, identifican hacia quién va dirigida la pregunta. Luego, si en, en este caso específico también, por lo que viene siendo utilizado el nombre, es porque eh, de cierta forma representa la autoridad que puede haber de parte de, de la mamá para con el hijo. Estaba como diciéndole de cierta manera o como se puede interpretar estaba casi a punto de, de regañarlo verdad el decir what are you doing steve o sea como que le digan les digan a ustedes verdad sus mamás um, no sé vamos a tomar a alguien a stephanie sí que le dijeran qué estás haciendo stephanie o sea como si ya está a punto verdad de decirle o sea estás haciendo algo malo eh, entonces por eso Podemos el, el agregar el nombre al final de este tipo de preguntas así No significa que es porque quiere, quiere identificar Hacia quién va la pregunta dirigida en un grupo de personas Sino porque pues de acuerdo con el contexto Steve probablemente estaba haciendo algo malo Entonces luego Steve le comenta que está cocinando Y la mamá le pregunta que si se, ¿qué está cocinando en ese momento Porque son las dos de la mañana o las dos de la madrugada pues él simplemente le dice que tiene hambre o tiene mucha hambre. A lo cual ella contesta, o le pregunta más bien, que sí, ¿qué está haciendo? Y entonces dice, pizza. Entonces está haciendo pizza. Y pues básicamente ella solamente agrega, ¿verdad? Que, mm, pizza, now I'm getting hungry, let's eat. Ella también entonces tiene hambre y le ofrece que, pues, coman, ¿verdad? Un poco de pizza. Ok. Entonces sería esta conversación. Por favor, tomen sus capturas correspondientes. Así que esta conversación y esta otra de acá. Las dos son bien cortitas, no deberían tomarnos tanto tiempo, así que nos vamos a poner en esto quizá unos ocho minutos, luego regresamos para ver un poco lo que serían las zonas horarias y con eso estaríamos ya cerrando, ¿verdad? La, la clase de hoy. Ok, so si ya las tenemos, esas serían. Ahorita voy a habilitar ya los breakout rooms para que podamos practicar estas conversaciones. Okay, you guys can join whenever you want. Sí, lo veo. Sorry. Esa es la segunda, ¿verdad? Eh, is, yeah. Sí, es la segunda conversación. ¿Quiénes eh, iniciamos? Eh, ¿Ustedes okay. les ponen usted a ustedes dos o yo digo yo con él? Con dos, con, con Lorena. Okay. Eh, Comienza usted. Ok. Oh, no. ¿Qué the matter? it's knowing that it is very cool are you wearing your gloves no they are at home well you are wearing your coat but my coat is in work and i'm not wearing boots okay let's take a taxi Thanks, right. Jules. Okay, now. Ahora... Vamos, ok, Voy yo. Oh, okay. no. Oh, no. What's the matter? It's showing. And it's very cool. Are you wearing your glove? Oh, there. Well, you are wearing your coat. But my cousin got is in work and i not wearing boots okay let's take a taxi uh, and it's not very really good. okay let's take a taxi thank you julie okay bye ¿Y cómo se incorporó alguien más? Ah, oh no, creo que no. Solo seguimos. Juan Arias con Jennifer. Yo empiezo. ¿Hola? Oh, no. ¿Cuál es tu madre? No, no. ¿Estás usando tus globes? No, no. When you're wearing your coat? Both my coat is well, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Okay, vamos Teresa. you am so Oh no! <laughs> What's the matter? It's snowing. It is very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat? But my coat isn't warm and I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thank you, Julie. Okay, ahora vamos a subir la otra conversación. Okay. Okay. Siempre es, siempre sea, siempre igual. Eh, Mario. Sí, sí. déjamelo una igual. Eh, yo soy mom. Comience. Comience, Miguel. Ok, dele un poquito de zoom, que no lo logro ver. Ahí está, ahí, ahí está, ahí está. Eh, hi, mom. que up, Ay, Coqui. Where are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm ready, Broogie. What are you making? Pizza. Mm, pizza, now I am getting hungry. Let's eat. Wow. Hola, Jennifer. Go. Mom. Mm -hmm. Hi, mom. What are you doing, Steven? I'm cooking, Where are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really what are you making? Pizza. Mm, pizza. Now I am getting hungry. Let's eat. Okay, Teresa, yo soy Steve. Hi, mom. What are you doing still? I am cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Hmm, pizza. No, I'm getting hungry. Let's eat. Ok. Ahora, todavía hay tiempo que participe Juan Larios con Jennifer. Hi mom. Juan, que continúe. What are you doing, Steve? I am cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Mm, pizza. I am getting hungry. Let's eat. Okay. Miguel? Yo yes. soy Steve. Yo soy Steve. Hi, mom. What? Are you doing, Stephen? I am cooking. Why? Are you cooking now? It's too club. I more morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Mm, pizza no i get it only it's hit okay okay so i think we did pretty well on that practice um for lo que estuve escuchando creo que we fue bastante bien Así que creo que todos casi tuvimos la oportunidad de participar en ambas conversaciones. Hubo un equipo que estaba escuchando cuando terminó de, de hacerla, pero igual, eh, muy buen trabajo, ¿sí? Bien hecho. Um, creo, si mal no recuerdo, que esa era ya la última de las conversaciones, ¿o no? No, existe, hay una más, pero probablemente esa no la vayamos a hacer, porque todavía nos quedan un par de cositas que, um, que tratar mañana. Así que creo que eso no. Um, no lo vamos a terminar haciendo, pero por ahora sí vamos a tener chance más o menos de revisar esto, que es una parte bien sencilla, o sea, no es algo tan complicado, eh, que tiene que ver, ¿verdad?, con lo mismo del tema eh, principal de mañana, que es el tiempo, o sea, hablar acerca de las horas, hablar acerca de, los, eh, de las diferentes formas en las cuales yo puedo decir qué hora es. Muy bien, si ustedes eh, pues no lo conocen o no saben acerca de esto, existe una división alrededor del mundo en la cual se establece um, una diferencia, dependiendo de la zona en la cual ustedes viven, para también la hora o establecer la hora. El punto cero o la hora cero eh, se establece por lo general en pues, la mayor parte de Europa, pero eh, nace en Inglaterra. Sí, fue allí donde, donde inició, digamos, esta, esta división y pues de allí era el, el científico que al principio inició con esa división, por lo tanto se estableció la hora cero en esta zona. Así que allí sería donde inicia. Luego, hacia la derecha de la hora cero, las horas van sumándose, ¿verdad? Si vamos hablando ya cerca de la zona donde está Polonia, Suiza, todo esto, eh, se va sumando la, la hora. Um, cada vez es un poco más tarde. Um, eso lo vemos nosotros quizá bastante con nuestros familiares que viven en zonas de, por ejemplo, Nueva York o la zona de Virginia, pues que es como lo, lo más común, ¿verdad?, que llegamos a tener desde acá, de El Salvador, con cuestiones de, pues, horas más altas. Eh, por lo general, se vive que hay una, una separación de dos horas con ellos, entonces están, por decir así, dos horas adelante. Eso se, se deriva, no necesariamente por líneas rectas, porque ese es otro detalle, que a pesar que existen todas esas divisiones, hay muchas ciudades o países en el mundo que pues, han establecido sus horas, eh, incluso yendo en contra de tres o cuatro divisiones, como es el caso, por ejemplo, de Groenlandia. Si ustedes se fijan acá, hay alrededor de cuatro zonas horarias que pasan a través de Groenlandia pero ellos solamente han dividido la mayor parte de su territorio en una hora. Y hay un pedacito nomás que es parte de la zona H en, en cuestiones de las horas. Pero hay algunos países o algunas zonas que sí, ¿verdad? Eh, toman pues la línea recta, como es el caso de la línea F, alrededor del mundo es casi la, la más eh, pues recta y sería la que nos cubre a nosotros. Si sí, esta misma hora se comparte, casi que alrededor de toda Centroamérica, la compartimos con la zona del centro de Estados Unidos y además, eh, pues con el resto del Océano Pacífico, ¿verdad? No hay tanto más abajo eh, que tome esta zona F. Otra zona que es bastante lineal sería la zona B, que es la zona que pasa mayormente por la parte media de lo que es el territorio de Alaska. Bueno, eso entonces... Eh, Sería más o menos la explicación de cómo algunas horas son divididas. Ahora, la pronunciación para estas ciudades, bastante sencillo también. Tenemos Vancouver en Canadá, Los Ángeles en in, in, in the US, Mexico City en México, Lima en Perú, Sao Paulo en Brasil, Marsilia en Brasil, San Juan, which es part of Puerto Rico, um, New York City, it's part of the US, Montreal, it's part of Canadá, London. Being that in, in England, Casablanca being part of Morocco, Cape Town being part of South Africa. Um, then we have Moscow being part of Russia. Wait, Warsaw being part of uh, Poland, Moscow being part of Russia, Rapith being part of uh, this was the Arab, um, I know the acronym, AUE. <laughs> The United Arab Emirates, Bangkok being part of Thailand, um, Seoul being part of um, South Korea, Sydney being part of um, Australia, and Tokyo being part of Japan. So these are so, these are some of the most relevant cities around the world, and they. Um, are also representative to the times. Esas son horas representativas alrededor del mundo y que también son eh, formas en las cuales se puede llegar a identificar, ¿verdad? Más o menos, una de las diferentes zonas horarias. O sea, estas, estas ciudades son utilizadas como puntos de referencia para las diferentes zonas horarias que existen. Ok, bueno, eso sería entonces lo que teníamos para esta noche. Era lo que íbamos a compartir. Mañana vamos a regresar ya para nuestra última clase. Así que espero que todos ustedes ¿verdad? puedan estar acá para poder darle ya finalización a lo que sería el primer curso, el curso Beginner One. Um, y pues nada, agradecerles por su atención esta noche y espero verlos mañana. Entonces, pasen muy buena noche. Good night. Okay. Good night. Bye bye, guys. Have a good night.